El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 16 de enero el acto de toma de posesión del nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil en las Islas Baleares, el coronel Jaime Barceló. El evento tuvo lugar en el recinto Jaime II del Regimiento de Infantería Ligera en Palma de Mallorca, y a él también asistieron la presidenta del Parlamento, la delegada del Gobierno en las Islas Baleares y el alcalde de Palma de Mallorca, entre otras autoridades civiles y militares. Tras el paso de revista a la formación y el saludo a las autoridades asistentes por parte del director, se nombró como jefe de la zona al coronel Barceló. En su discurso destacó lo importante que es para él finalizar su carrera como guardia civil al mando de la zona de Baleares. Por su parte, Arsenio Fernández de Mesa agradeció a todos los guardias civiles el importante trabajo que realizan día a día al servicio de todos los españoles. Juro cumplir fielmente las obligaciones del mando de la zona de comandancia de la Guardia Civil en Islas Baleares, por lealtad al rey y guardar y hacer guardar para este cometido. A todos, reitero mi gratitud cuando digo que para mí es un honor culminar mi carrera profesional en este destino. Por ello, ante la confianza depositada en mí, deseo hacer algo que me es posible hacerlo desde este mismo momento. Lealtad a pensar lo contrario, que sepan que el único compromiso que tengo es el servicio a mi patria, España, y que mi gran pasión es mi tierra. Guardias civiles, soldados, a gritar conmigo, ¡viva!
Tras el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio, se entonó el himno de la Guardia Civil. El acto finalizaba con un desfile de todas las unidades asistentes. Guàrdia Civil ha creuat moments molt més difícils que aquest i jo el que intento de pretenir pues, és donar continuïtat a el que se fa i res, molta feina, moltes hores de servei, molta negació i d'acord, com t'he dit les meves paraules.